El sangrado nunca se detiene, así como la oscuridad nace de la luz incapaz de llegar a todo a la vez. Pobres humanos, temen a la muerte cuando es solo parte del ciclo natural de la vida. ¿Esto es la Tierra entonces? Parece tranquilo, demasiado tranquilo y agradable para ser real. Eso, y vulnerable, no tiene ninguna oportunidad contra las sombras. Pareces perdida. Te recomiendo que no bajes la guardia, mi dulce Sam. Espera. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué sabes mi nombre? Tú sabes quién soy. Simplemente no lo recuerdas en este momento, cariño. Me pregunto si aquí habrá alguien que pueda ayudarme con esto de las sombras. La gente está tan desconectada en este mundo de los otros reinos. Así que estaba en el centro comercial el otro día. Estaba buscando el próximo capítulo de Old Moon, pero no lo tenían. Ner, eso es patético, viejo. No seas grosero, deja que David termine su historia. ¿Pero es tan aburrida la plática? Incluso tú tienes que admitirlo. ¿Alguno de ustedes es un guerrero de casualidad? Oh, esperen, son solo niños, maldita sea. Genial, una espada. ¿Eres un ninja? ¿Perdón? ¿Dijiste algo sobre guerreros y luego nos llamaste niños? Tienen la misma edad que nosotros. De cualquier manera, ¿quién eres? La misma edad que ustedes. Oh, esto es genial. Pueden llamarme Sam. Ahora, si pudieran llevarme con los protectores de este mundo. ¿Quieres decir como policías? Puedo protegerte si quieres. Cállate, Mar. Creo que nos estamos perdiendo de algo aquí. Mira, soy Davy. Ella es Valerie. Y el ruidoso es Mar. Estás algo perdida, ¿verdad, Sam? No estoy perdida. Vine a salvar a su mundo. Olvídenlo. Ya lo averiguaré. Mientras tanto, necesito un lugar donde quedarme. ¿Puede quedarse contigo? Mis padres no la dejarían quedarse conmigo. Ya los conoces. Y lo siento, Mark, pero no confío en ti para esto. Supongo que no tengo otra opción, ¿o sí? Bueno, se puede quedar conmigo un par de días mientras recuerda algo útil. ¡Qué suerte tienes, amigo! Estoy tan celoso de ti en estos momentos. Y yo de ti, hermano. Y yo de ti. Mira, esta es la sala de estar. Allá está la cocina. Arriba hay una habitación que puedes usar como dormitorio. Esta casa es de mis tíos, pero están fuera de la ciudad. Así que la tengo para mí solo. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, Sam. Suena bien. Todo estará bien. Genial. Creo que te dejaría acomodarte en tu habitación. Adelante. Perdón por molestar. ¿Está todo bien en la habitación? Sí, está muy bien. Gracias, David. Bien, entonces estaré en el estudio si necesitas algo. Tengo un examen importante pronto. Trataré de no ser una molestia. No eres una... No quise decir eso en la escuela. Solo tómalo con calma. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Los mortales lo llaman limbo. ¿No te gusta, pequeña? Este lugar es frío y está desconectado de toda la vida. Y tiene hambre. Quiere más. Nosotros queremos más. Los detendré. No puedes detener lo que ya ha sucedido. Ya estamos dentro del corazón de todos. Incluso el tuyo. Pero aún no lo sabes. He oído hablar de sus oscuras escrituras y su profecía. Van de mundo en mundo alimentándose de sus vidas. Los detendré. Tu mundo era tan fuerte, pero no lo suficientemente fuerte. Nuestra hambre era más fuerte. E incluso eso no es nada en comparación con la llegada de nuestro rey. Ya están aquí y saben que yo también estoy aquí.
¿Está todo bien ahí? ¿Con quién estás hablando? Todo bien. Solo hablaba conmigo misma en voz alta. ¿Sabes? Puedes pasar, no me importa realmente. Y de todos modos, tengo puesta mi ropa. Ok. Solo venía a decirte que el desayuno está listo. Espero que no seas muy exigente, aunque sonabas preocupada. No es nada, de verdad. Te alcanzaré en un minuto. Claro, estaré abajo. Solo no tardes demasiado, si no tu comida se enfriará. No puedo creer que yo haya llegado tan temprano aquí. Tal vez debería de ir a comer algo. Esto será tan divertido. Oh, mi dulce Sam, lo que está por venir es un camino doloroso. Ya perdiste tu planeta natal, pero ¿serás capaz de salvar tu hogar?